quiero recordarte que hoy se quema YouTube, porque tenemos nuestro show en vivo totalmente streaming, con los muchachos del Mañanero, Humor Mañanero Streaming, con el Nagüero, Manolo, Ariel Santana, también está el tío Philip, me hubiese gustado, sí, ya, para mí uno de los mejores repentistas es Bolívar Valera, nuestro jefe, Exacto, entonces vamos a ver si está la sorpresa de Boli hoy haciendo repentismo ahí. Un aplauso, hombre, para Un aplauso. Así que nada, si aún estás a tiempo de suscribirte de manera exclusiva a nuestro canal de YouTube, solamente tienes que hacer clic donde dice unirse y por $9.99 podrás disfrutar de Humor Mañanero Streaming. También vas a tener insignias personalizadas. Tu nombre va a poder salir en cada uno de estos videos. Vamos a ver si José Antonio puede ponernos algunos en un ratito. Y nada, vas a poder disfrutar del show. También tenemos más shows. Hoy se va a anunciar. Ay, mamacita. Sí, por esto para romper. Mañanero es una vaina. El Mañanero es una vaina. Claro, por ejemplo, miren ahí varios de los miembros. Está Guillermo Bueno, Leticia de la Rosa, Luis Rodríguez, Jorge Castillo, Franklin Javier, María Rosario, Félix González, Liz Marcas Mor, Onassis Peña también. Nelson, Joaquín Adames, en fin, ahí están algunos de los miembros, son muchos miembros ya. Pila de gente. Sí, son muchos. O sea que ya usted sabe, está a tiempo todavía y también puede participar en nuestro giveaway. Entra a la cuenta del Mañanero y ahí usted va a poder ver qué debe hacer para ganarse dos accesos totalmente gratis a través de Vimeo para que pueda disfrutar del show Humor Mañanero Streaming. Miren, chicos, yo quiero que hoy podamos conversar sobre preguntas incómodas. Ay, mamá. Sí, tú sabes que hay preguntas que no se pueden hacer. Y yo quiero que hablemos un poquito de esas. Por ejemplo, yo y Demailin, que somos muy buenos amigos. Yeah. No importa el nivel de amistad que yo y Demailin podamos tener. Nunca me pregunto delante de mi esposa de cuánto que yo cobro. ¿De que cuánto vas a buscar en este show? Y que José, ¿cuánto lo de este show? No. Sin involucre. Yo no sé si ustedes saben que nosotros los hombres le damos un monto a ustedes. Erróneo. Perturbado. Ya lo sabes. Adulterado. Alterado. Chocado. Una declaración. No, exacto. Sí. Cegada. Sí. Pues, por ejemplo, si yo me busco 10 pesos, a mi esposa le digo, no, me vendiendo 10 pesos. A mí sí no me pueden engañar porque a mí hay que enseñarme la cuenta. ¿Cómo así? Sí. A mí me enseñaron, claro. La cuenta, o sea. Claro, déjame ver la cuenta como está. O sea, por ejemplo, déjeme poner una situación. Para que tú entres como un ave rapaz ahí. Se graba. Acaba con todo. A comprar ropa para hacer videitos en TikTok. ¡Ey! Ahí está. ¡Ey! Mira, mi amor, a mí nadie me tiene que comprar ropa. Porque primero me la dan y segundo, si me la quiero comprar, me la compro. Ey. Es que la cuenta bancaria es algo íntimo. No me importa. Yo quiero saber, creo que la doña le eche este café. Porque él llega picante. Hablando de preguntas incómodas. Ese un trago fuera. Esa es mi área totalmente. Yo me manejo ahí. Yo no sé hacer una pregunta que sea cómoda. Dígame una pregunta incómoda. Dígame una. Pero dirigida a ti. No, a mí no, a mí no. A mí no, por favor. A mí una pregunta incómoda. Ayer, vamos. Sí, déjalo. No, Jen, por favor. Házmela, ten valor. Házelo. Es que después no cierran el programa. Sí. Pero es el no te okay. preocupes. Ese es el norte que tú tienes solamente. ¿Sí? Ay, bueno, para conmigo. Solamente ese es el norte. No, es que la pregunta es incómoda, mi amor. Si te hago una pregunta incómoda, no tendría sentido porque esto no es el tema. Ay, Dolce es un niño. Porque mira, tú le estás dando eso, como... Yo lo que lo pongo nervioso. Sí, bueno, sí. ¿Te pone nervioso hoy en día, la verdad? Eso no es nada. No, ella no me pone nervioso. ¿Qué te pone ella? Ella genera la misma impresión en mí que una canción urbana. Simplemente ni frío ni calor. ¡Oh! Es una salsa. Ya no sientan ni frío ni calor. Él tiene algo en contra del género urbano, pero sí, no, definitivamente. No, y como tú eres parte. Exactamente, yo sí. Sí, sí. Entonces, ¿tú eres parte? Y la pregunta. No me digas que tú también eres cantante urbano ahora. No. Ella. Pues bueno, va. Ok, la pregunta incómoda. Otra pregunta incómoda. Cuando después del sabroso te preguntan, ¿tú me quieres? ¿Qué tú y yo somos? Dominicanos. Dos malditos seres humanos. ¿Dominicanos por qué? Dominicanos portadores de cédula. 402, tal. No, pero. No. Usted la ha preguntado. No, 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 no.
Yo no creo, Camila, yo no creo. Eso sería una pregunta chopa. Yo apuesto que ella era la que se voltea chapa allá, se voltea para el otro lado, está tranquilo. Toca calor, muchacho. Toca calor, perdíse ahí. Una mujer desde que desde el primer momento ya sabe a lo que va, va a estar preguntando de qué somos. Claro, eso es lo que yo digo. ¿Qué te dice? Tú tienes que saber lo que tú eres, que tú estás entregando. Pero ven acá. Esa es tu identidad, ¿verdad? Que tú estás entregando. Claro, pues si tú entregaste, es porque tú sabes lo que tú eres. Exacto. No, pero tú entregas así, di que por a lo loco. Porque hoy es lunes. No. Porque es domingo. Déjame decirte que hay hombres que me han salido con esa. ¿Y qué somos tú y yo? ¿Cómo que a ti? ¿Y qué tú le respondes? ¿Y qué tú le respondes? Amante Escobar. No, terapeuta nada. Y paciente, tú le respondes. Compañero escolar. Espérate, ¿qué tú le dices? Terapeuta y paciente, dice. Yo sabía que le iba a saltar con algo. ¿Qué tú yo o también le da la clásica respuesta. ¿Cuál? En su caso. Mi niño, yo soy tu tía y tú eres mi sobrino. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, qué bolsa! Búscame un lente negro y para... Y Jen, déjame decirte algo. He estado viendo... Ah, no, pero ya aprendió. Ya. Estaba calentando. He estado viendo el Instagram de Jen. 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 Y esa chica sube un video por minuto bailando qué sé yo qué canción. Ajá. ¿De dónde tú sacas el tiempo, mi niña? ¿Para qué? ¿Para bailar? Para bailar tanto y subir tantos videos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mientras esos videos me generen dinero, ¡ay! No, 20. ¡Ay! Mala de ella. ¡Ay! Tiene que enseñarme un par de pasitos para yo. Porque la gente quiero... es disparate, pero no sabe por qué yo hago las cosas. Porque cada publicación en mi Instagram no es por... ¿Fortuita? Por obra y gracia del Espíritu Santo. No, mira, y yo tengo que decir algo que por lo menos Jen concuerda. O sea, el sonido del TikTok con la mímica. Ah, claro. Porque claro. Hay gente que a la música se va por un lado y yo por el otro. O sea, que por lo menos hay sincronización. Hay una sincronización. Eso usualmente le pasa a los que graban TikTok con teléfono Android. No se puede, mi amor, ¿ok? No se puede ni grabar TikTok ni subir tu historia con Android. Por eso yo no tengo TikTok. Mira, acuérdate que el chat tiene un Android, por favor. No me le No, pero él no usa TikTok. A mí me gustaría participar en un video de Jen. Si sí, vamos a hacer uno, ya no tiene una pecosa que es la de Don Ramón. No, exacto. Ahí no viral. El baile del hombre caído. Allá arriba. ¿El baile del qué? Del hombre caído. Ah, ok. Miren otro. Por la rubia teñida. Anda. Porque tiene que tirar a matar. Pero Dios mío. Ey, este café hay que revisarlo. Diablo. Mira, oigan otra pregunta incómoda. Este es para mí. A nosotros los gorditos nunca nos va a gustar. Que nos pregunten, ¿y tú te vas a comer todo eso? Coño, pues está en el plato. ¿Es para comerme? ¿Está en el plato para qué? ¿Para tenerle fotos? Yo lo tengo en la mano. Te lo vas a comer, ¿no? Es para pintar. Y usualmente, lo que preguntan eso son estas mujeres, estas tigres que prueban en fit y vaina. Oye, una pregunta clásica y súper incómoda. ¿Cuál? Tú estás así, súper operada, tienes faja hasta en las orejas. Hasta en los dientes. Y llega la muchacha y dice... ¿Y tú te operaste? No. No. Yo estoy haciendo... No, es que voy a vender faja. Probándomela. No, que estaba caminando por ahí, me atropelló un camión. ¿Y quedé así? La pregunta más incómoda. ¿Cuál? Que la solemos hacer mucho los hombres. ¿Cuál? ¿Te viniste? ¡Es verdad! ¡Guay! Entonces la mujer... Entonces, la mujer dice que entonces sí. La mujer, como casi nunca se viene... Tiene que meterse en su rol de actriz interna y decir, claro, mi amor, tres veces. ¿Tú sabes que tres veces? Que cuando tú no sabes. Ya yo sé. Las tres veces ya yo no la voy a creer más. Es que no. Contigo, ya mi amor. No la voy a creer más las tres veces. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuidado. Es de verdad que una pregunta. Sí. Pero le voy a dar un truco a los tigres. No pregunten. Usted terminó. Ya. Póngase su ropa y listo. Claro. Por ejemplo, mire, una pregunta incómoda. ¿Qué muera tu mente? Esa es una pregunta. Una pregunta incómoda para Eduard Chá. Déjame tirar una foto. Dice la R mayúscula. Eduard Chá, tú eres virgen. Tiene que responder, hey, tú te debes al público. No, pero esa persona me tiene un acoso permanente también. ¿Quién? Bueno, ¿quién? La pregunta. Ese R mayúscula. Sí. Y anda man... Bueno, déjame no decir. No. Que me pongan la pregunta. Cuidado. Pero tú lo vas a ofender. No. Ah, no puedo hablar. Diciendo una práctica que él tiene que involucra a su miembro viril y la mensajería privada de las mujeres. Pero nada. Tiene mala fama. ¿Y usted tiene esas fotos?
¿Usted la tiene? Es que lo dejaron en evidencia en Twitter. Ah, okay, a mí cuando me mandan ese tipo de fotos, yo la tiro para adelante para no sean frescos. Yo, sí, yo le pongo captura. Yo le hago una captura para que en algún momento yo la necesite. Si wow, me, qué, me, ma- me mandan qué maquiavélica. Oye, yo lo publico en mi historia y lo etiqueto. Yo nunca en mi vida he enviado nada que me mande una mujer. Eso, es que eso es mucha intimidad. Ahora, en el caso de él, en el caso de él se lo merece. Ok. Y una pregunta, ¿y si el que manda la foto es un famoso? Chan, chan. Se quema también. No, no, mi amor, no. Y esa circuncisión tan bonita, mira ese corte. Ese corte quedó perfecto. Es que los famosos se cuidan más. Todo depende de la mujer. Ok, todo depende de la mujer. Exacto. Bueno, miren otra pregunta incómoda, que yo lo entiendo, de verdad. Y el que no se quiera reír ni me quiera secundar, no lo haga. ¿Por qué al haitiano no le gusta que le digan haitiano? Son extranjeros ellos. Ah, yo no entiendo. Se explica solo. Tú le dices haitiano, un señor. Es nacionalidad. Él se ofende, pues yo soy dominicano. Claro, ¿cómo me dicen? Lo que pasa es, oye, lo que pasa con el haitiano, que él anda detrás de un sueño. ¿Cuál es el sueño? Ser dominicano. Entonces, pero tú haitiano, tú te encuentras de eso. ¡Afuera! ¿Y para qué vienen para acá? ¿Y para qué vienen para acá? Porque es dominicano. No sé. ¡Pan! Sequilla. Es así. Nosotros andamos a traer el sueño americano. Sí, queremos ser americanos. El sueño dominicano. ¿Sabes que a ti te van a caer encima? De mou, pegase, y tener su cuarto. Te van a caer encima por tu colorcito. Sí. Palito de coco casi lo logra. ¿Cuál color? ¿Por qué tú me miras a mí? Te voy a mirar a mí lo que estoy hablando. Es que a mí me trajeron a mi ancestro de un barco. Ajá. Y yo sé mi identidad arraigada. Y seguramente mi antepasado le dio par de latigazos al tuyo. Y sí. Oh, y chet. En ese momento que tu antepasado le dio par de latigazos al mío, el mío dijo, ¿por qué tú me das? Exacto. Y ahí se armó la vaina y soy libre. Gracias a ese pique de mi antepasado. Es verdad. Entonces, eso es lo que pasa. Usted, su nacionalidad, no la niega. A los anticolonialistas no les gusta eso. ¿Eh? Exacto. Bueno. Y van a dar la mamacita por tu mundo. Y existen bueno, anticolonialistas. Dice que soy libre, oye. Aquí hay un grupito de anticolonialistas. La colonización es lo mejor del mundo. Tú sabes lo que es ir a un lugar, acabar con su población, saquearla. Ay, y anexarla a tu país. Pero eso es lo más bonito del mundo. Miren, ya por último, hay una pregunta incómoda que a mí no me gusta. Cuando una gente te ve en el cine y te dice, oh, ¿y tú estás aquí? No, yo estoy allá. Yo no he salido. Yo estoy allá. Esto es un holograma que tú estás viendo. Voy de camino. Tú estás viendo un holograma, yo no estoy aquí. Dios. Yo me teletransporto como Goku. Chequea, chufi, chufi. Chufi, chufi. Pero otra pregunta. Pregunta incómoda. Ajá. ¿Cuánto mide? ¡Claro! Diablo. Hay una pregunta incómoda también, que es, ¿usted va a ver el show esta noche? Claro que sí, usted lo va a ver. Usted va a ver el show. Suscríbase de forma exclusiva en nuestro canal de YouTube para que pueda disfrutarlo. Vamos a una pausa y volvemos con más de esto que se llama Mañanero de Weekend. Weekend.